Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsugi. Recordaremos que pues ya fuimos a dejar los suministros en ese almacén y estamos de regreso y Asuma, por no poder dormir, pues salió a dar un paseo. En eso estamos. Pues arre duro, a ver qué más pasa en este video. A ver, ¿dónde nos quedamos? Si das un paseo de noche, debes de hacerlo en el mar. Puedo curarme simplemente pasando el rato en la playa. Bueno, ahí tiene un buen punto, Asuma. Es muy cierto eso. Muy pronto estaré yo en la playita. Vacaciones. Y voy a ir con mi familia a Acapulquito. Sí, voy a ir a, la próxima semana voy a ir a... Voy a ir a pasar este tiempo con mi familia en Acapulco, así que voy a estar en la playita. Ya que les mencioné esto, creo que subiré los videos el viernes de la próxima semana, porque pues el sábado me voy a ir y no estaré todo el fin de semana, así que trataré de subir los videos de esta semana que viene, el mero mero viernes, para no dejarlos esperando. Bueno, ya después de esto, sigamos. Cuando volteé los dedos de los pies hacia el camino que conducía a la playa, algo se movió en el borde de mi campo de visión. ¿What? Hay una figura cerca del almacén donde se guardan las mesas y sillas que se utilizan para las comidas. ¿Está buscando algo? Parece haber dos figuras. ¿Será Matsuda con Hongo-san? Está oscuro y es difícil de ver. Pero una figura parece estar haciendo algo con el bote. Intenté decirles algo mientras bostezaba a medida que alcanzaba la distancia a la que puede llegarles mi voz. ¿Qué están haciendo? Desconocido, porque no nos ponen su nombre. Mirando hacia atrás con tremendo ímpetu, el segundo bostezo se me fue. No son Matsuda y Hongo-san. Es el hombre de cabello largo y el hombre de lentes. ¿What? ¿Pete, lo atacaron? De repente fui golpeado en la mejilla. Dos personas que llevan algo grande corren por un costado de mí que se inclinó hacia abajo en un impulso. Miré las espaldas de los dos que ya se veían pequeñas por la distancia a través de mi cabello que se elevaba con el viento.
Mierda, esto duele. ¿No tienen intención de disculparse? De hecho, ¿por qué me golpearon? Ahora. De repente sentí que estaba familiarizado con lo que llevaban y parpadeé. Entendí de inmediato. Estaban llevándose el bote inflable. ¿What? ¿Se van a robar el bote, el único bote que tienen? ¿Están intentando escapar de la isla usando el bote? ¡Eso es muy peligroso! Ese bote es la última esperanza de todos. Hay muchas personas que se verán en problemas si desaparece. ¡Joder! Afortunadamente, soy bastante rápido. Pero incluso si me pongo al día, podría ser golpeado y vencido 2-1. ¿Darga yo, Toriaza? ¿Por ahora debería llamar a alguien? ¡Oh, opciones! ¿Cuánto tiempo que no nos ponían opciones? A ver, ¿a quién debo de llamar? ¿A Matsuda, a Mitsugi o llamar al hombre deportivo con corte al rapé? Pues estamos en la ruta de Mitsugi, así que creo que es obvio que Mitsugi, ¿no? El primero que vino a mi mente al pensar en esta situación fue la cara de Mitsugi. Mitsugi parece quedarse despierto hasta tarde. Podría haber hecho algo mal en pensar en él, pero apreté a la fuerza la razón en mi cerebro. Corro a la cabaña y golpeo la puerta varias veces con todas mis fuerzas. ¡Oy, Kura! ¡Mitsugi, yaro! ¡Okitendaro! ¡Ichidaiji-nan-da-yo! ¡Hayaku, akero! ¡Ey, Mitsugi! ¡Levántate! ¡Hay un gran problema! ¡Rápido, abre! Enseguida, se escucha el sonido de la puerta siendo abierta, y desde dentro aparece Mitsugi. ¡Urusena, ksugaki! ¿Nan no yo da yo, konna yonaka ni? ¡Cállate, mocoso! ¿Qué quieres a estas horas de la noche? Parece que lo he despertado. ¡Koron, shiteru bae ja ne! ¡No es el momento para estarse quejando! ¡Boto, motte! ¡Ktari, nigeta! ¡Umi no ho ikita! ¡Nan mo kiite ne kare, yoku wakannei kedo! ¡Ichu oikakita hou ga ii kara tte! ¡Aquellos dos se escaparon con el bote! ¡Fueron al mar! No sé la razón porque no les pude preguntar nada, pero por ahora deberíamos ir tras ellos. En un instante, el rostro de Mitsugi cambió a una expresión seria. Hongo-san, ocúste koi. Ore wa saki ni iku. Despierta, Hongo-san. Yo me adelantaré. ¡Cho! ¡Omae mitaina hinjaku naro hitori de tomeraren no ka yo! ¡Espera! No hay manera de que alguien tan debilucho como tú pueda detenerlo solo. ¡Nara saisho kara ore wo yobun ja ne! Entonces no me hubieras avisado en primer lugar. Diciendo eso, Mitsugi se puso sus zapatos y corrió. ¡Maldición! Estoy enojado por lo que dijo, pero ahora no es el momento para eso. Primero debo ir a avisarle a Hongo-san. Me apresuro a ir a la cabaña de Hongo-san y toco la puerta. ¿Dóされました? ¿Qué pasó? Longueto Megane, boto nusunde ikiagatta. El hombre de pelo largo y el de lentes han robado el bote.
すぐに行きます。voy enseguida。 Diablo, ya se puso cañón la cosa aquí. Lo que vi cuando llegué a la playa fue a un hombre con anteojos que ya había subido a la proa del bote que ya estaba flotando en el mar. Y también a Mitsugi frente al hombre de pelo largo frente al mar. ¡Mitsugi-san! ¡Mitsugi-san! Cuando Mitsugi miró hacia atrás y miró nuestros rostros, se encogió de hombros. Luego apunta al hombre de pelo largo con su barbilla. ¡Coitra! ¡Nani itemo kikashine! ¡Dostemo umi ni detenda to yo! Sin importar qué les diga, estos tipos no escuchan. Están decididos a irse al mar. ¡Mo suki ni sasete yattara ii njane no! ¿No sería mejor dejarles hacer lo que quisieran? ¿Ha? ¡Baka itten janee zo! ¿Ha? ¡No digas idioteces! Corro hacia Mitsugi mientras gritaba de ira, pero realmente tenía una cara muy fría. No tengo ni idea de lo que esté pensando Mitsugi. ¡Hanashi ga hayakute tasukaru wa! ¡Sonja! Hombre de pelo largo. Es de gran ayuda que lo entiendan. Bueno, nosotros ya nos vamos. Seize nakayoshi koyoshi de survival gokko demo yatteru yo. Pueden quedarse aquí y jugar el juego de supervivencia juntos todo el tiempo que quieran. Yoru no umi ni deru nante kiken desu. Es peligroso estar en el mar en la noche. Urusei. ¡Cállate! El hombre de pelo largo se gira sobre sus talones hacia atrás y se dirige hacia el bote. El hombre de lentes que sostiene los remos los mueve a toda prisa. ¡Oye! ¡Oma! ¡Mateo! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Esperen! ¿Dios toque? ¡Déjalos! Mitsugi me agarró del brazo mientras intentaba echarme al mar. Es más fuerte de lo que esperaba y me hace sentir algo de miedo. ¿Dónde tomen de yo? ¡Jamás yo! ¿Por qué me detienes? ¡Suéltame! ¡Muda daro! Es inútil. ¡Ano choshi ya yu kodo kikane yo! ¡Shikara zuku de tome tatte! ¡Mata sugu nige dasu! Ellos no escucharán. Aunque los detengamos por la fuerza, nuevamente intentarán escapar. Es bueno saber cómo darse por vencido, pero yo no sé cómo hacerlo. ¡No me...! Estaba por decir no me detengas, pero comencé a escuchar varios pasos de personas corriendo hacia acá, hasta que finalmente los pude ver. Eran Matsuda, Takara y Shimada-san. No veo al hombre deportivo con ellos. ¡Nanda, aizra! ¡Boto nesumi agatta no ga yo! ¿Qué diablos pasa con ellos? ¿Se han robado el bote? Futari dake de nigeyou tte koto ka. ¿Quieren escapar juntos? Sonna... Boto are shika nai no ni. No, no puede ser. Solo teníamos ese bote. Matsuda corrió a la playa y gritó, mirando a la espalda del hombre de pelo largo. ¿Shibun la ga donna koto shiteru ka wakatte no ka? ¡Anta ra! ¿Saben lo que han hecho ustedes? ¡Gome boto nanka de hondo made modorere sandan demo an no ka yo! ¿Dondage kyori ga aru to omotte nda? ¿Piensan en ir hasta el continente en un bote inflable? ¿Pensaron en la distancia que hay? ¿Y qué tiene de malo? Si quieren irse, pues dejarlos irse.
No encuentro fallante su lógica. El tono de Matsuda se agudiza con las palabras bostezosas de Mitsugi, que se cruzó de brazos y no ha dado un paso desde hace un tiempo. Lo dices como si no estuvieras involucrado. Aunque nos hayamos quedado sin el bote, podremos pensar en otra solución. Ay. Ese no es el problema. ¡Por favor, regresen! De las dos personas que se alejaban, el hombre de pelo largo miró hacia atrás y se rió. Sé que se ven desesperados por ver que no podrán usar el bote. ¡Chigaimasu! ¡Kiken dakara desu! ¡Umi ni deru nara, semete asa made matte kudasai! ¡Yoru wa hontou ni abunai! ¡No! ¡Les digo que se detengan porque es peligroso! Si van a irse, al menos esperen hasta el amanecer. ¡Irse de noche realmente es peligroso! ¡Uruse! ¡Na koto kankei nei na! ¡Ore tachi wa mou koko ni wa itaku nei nda! ¡Cállate! ¡No nos importa! ¡Nosotros ya no queremos seguir aquí! ¡Shiru kamo shinnedo! ¡Podrían morir! ¡Soria koko ni itatte issho daro! ¡Si nos quedamos aquí será igual! ¿Qué es ese sonido? Debido a la oscuridad de la noche, la figura de los dos desapareció fácilmente. ¡No manches! ¿Sí se fueron? ¡Qué pido! Se escucha el sonido de una ola y gotas de agua. Solo pudimos observar el mar cubierto por la oscuridad. ¡Ah! Ya amaneció. Buenos días. Se levantó temprano. Ohayou gozaimasu. Kinou wa otsukaresama deshita. Buenos días. Gracias por su esfuerzo por lo de ayer. Ambos se rieron un poco mientras eran iluminados por el sol de la mañana. Y cuando me vieron llegar a la playa, pude notar las ojeras en los ojos cansados de Hongo-san. Sí, se le nota bastante. La playa está despiadadamente tranquila. Hongo-san, Matsuda, na. Sí. Gracias a usted también, Hongo-san. Y también a ti, Matsuda. Ma, nanda. Otsukaresama da na. Bueno, entonces es un buen trabajo para todos. Con la nariz roja, Matsuda sonríe. Eso quiere decir que se desvelaron. Sentado a su lado, Hongo-san miró su reloj, puso su mano en su regazo y se puso de pie. Modotte, mata musen o tameshite mimasu. Regresaré e intentaré ponerme en contacto con la radio nuevamente. Dice esto a la persona que miraba el océano. Yo esperaré un poco más. Sin apartar su mirada del mar, Matsuda respondió. Enterré mi rostro en mis brazos sobre mis rodillas y miré la fuente de luz ascendente.
El sol sale desde el horizonte. Desde la superficie del mar, donde no se ve ningún barco venir. Creo que no es culpa de nadie. De los dos que salieron al mar hace unas horas, uno simplemente nadó de regreso. ¿Ah, sí? ¿Uno volvió? ¿Quién fue? El que hace falta, uno ha regresado. Sódana. Cierto. Dice esto con una sonrisa cansada en su cara. Regreso mi mirada al mar. Matsuda golpeó al hombre de pelo largo que fue arrastrado a la orilla del mar cuando lo sacaron. Ah, con que fue el hombre de pelo largo, el que más andaba ahí quejándose, y es el que terminó regresando. El hombre de lentes no ha vuelto. El hecho de que no haya regresado significa que pudo haber sido rescatado, convertido en algas de mar, o simplemente fue arrastrado a otra isla. ¿O habrá sido atacado por tiburones? Digan, están en el mar. Y luego con un bote inflable, con el sol, no creo que ese bote fuera a durar mucho, la verdad. Mientras no llegue ningún rescate a esta isla, las dos últimas posibilidades son las más acertadas. Me alegro de no tener que volver a cubrir a alguien con una manta. Es lo que dijo Mitsugi. Pero no creo que Hongo-san esté muy de acuerdo con eso. No pude detenerlos. Eso es lo que su cara expresaba. Y hasta aquí le dejamos. O sea, por lo que entiendo es que después de que se fueron, pasaron unas horas. Y el único que regresó nadando fue el de pelo largo. Y el que ya no volvió fue el de lentes. Y entonces pues, no sabemos realmente qué pasó, si realmente siga vivo, si lo rescataron, o como dicen, se llevó a otra isla. ¿Quién sabe? No me digan que como vayamos avanzando el juego van a ir muriendo o desapareciendo. Digo, ya hay uno muerto. Ahora hay un desaparecido. Y son dos del cuarteto. Pronto se irán disminuyendo más del cuarteto, nada más queda el tipo deportivo y este de pelo largo. Chale. Realmente siento que este juego me va a dar unas grandes sorpresas. Está muy, 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 muy bueno. No tengo ni idea cómo diablos va a acabar esto, la verdad. Así que pues sigan conmigo disfrutando de Paradise. A ver qué más pasa más adelante. Y por el momento eso es todo, cachorritas. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Batanes.